Lo de hoy, Puebla está en semáforo naranja ya, pero mantiene las restricciones establecidas para los negocios en semáforo rojo. Nada cambia de la semana pasada a esta semana, dice el gobernador. El grito de independencia la noche del 15 de septiembre tendrá como sede el Palacio Municipal, acuerdan Luis Miguel Barbosa y la presidenta Claudia Rivera. BUAP y UPAEP arrancaron hoy periodo de clases a distancia. Sus rectores llaman a esta generación a enfrentar los nuevos retos que vivimos los mexicanos. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos informa sobre los ataques usando plataformas de streaming. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estamos arrancando esta semana 32 del periodo de la pandemia del coronavirus. Son 32 semanas las que hemos estado los poblanos y en general el país viviendo. En esta ocasión estamos estrenando semáforo naranja de acuerdo a la recomendación que hizo el viernes pasado la Secretaría de Salud y que el gobernador avaló el día de hoy, en el sentido de mantener las mismas restricciones de la semana pasada que seguíamos en semáforo rojo y analizar y ver hasta el próximo viernes qué ajustes se pueden hacer. Pero todo depende de que la gente no se vuelque a la calle, que mantenga su sana distancia, el uso de cubrebocas y que pues sepa que todavía en este momento hay riesgo de contagios. El semáforo naranja implica reactivación económica, sí, pero aún continúan los riesgos. Por lo pronto vamos a platicarle de eso el día de hoy porque me parece que es muy importante que todos lo entendamos, obviamente para tomar las precauciones debidas. Por lo pronto, gracias a los amigos que nos sintonizan a través de las frecuencias ABC Radio en la ciudad de Puebla en el 1280, La Qué Buena de Ciudad Cerdán en el 93.5 de FM, Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570 también, y mi gente en el 980 en el sur del estado, en Izúcar de Matamoros. Estamos a través de www.lodehoy.com.mx, en Facebook Live, en la cuenta LDH Noticias, y también nos puede sintonizar en nuestro canal de YouTube LDH Noticias. Así es que vamos a arrancar con la información de este día. Le insisto, sí estamos en semáforo naranja, pero hay restricciones porque, si bien es cierto que ha bajado la curva, usted sabe que en Puebla hay un zigzag. Baja y de pronto sube, baja y de pronto sube. Y este fin de semana no llegamos a subir más allá del promedio de los 300 que se han tenido, pero hay un número importante. Fueron 885 contagios viernes, sábado y domingo. Los detalles con mi compañera Aure Navarro. Aure, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues efectivamente durante la transición donde el semáforo epidemiológico federal colocó a Puebla de color rojo a naranja alto, la entidad estuvo a punto de alcanzar los 1,000 contagios por coronavirus, al haber registrado de viernes a domingo 885 positivos, así como 46 muertes por esta enfermedad. Con estas cifras, el secretario de Salud este día, José Antonio Martínez, dijo que se tiene un acumulado de 26,671 contagios y un total de 3,237 personas que han muerto por COVID-19 en Puebla. Precisó que el viernes se registraron el número más alto, al ser 429 contagios y 15 decesos. Para el día sábado fueron 209 positivos y 19 muertes, mientras que el domingo se registró un contagio de 247 personas y 12 muertes. Y bueno, de esta forma, también este día sostuvo que el sector de salud estatal tiene la capacidad para atender a pacientes que requieren de un ventilador mecánico, al tener disponible el 85.8%, ya que de los 400 ventiladores que se tienen en existencia, solo 57 están siendo utilizados por el mismo número de pacientes. Incluso citó el secretario de Salud Estatal que en toda la estructura hospitalaria se tiene la capacidad de atención tanto para pacientes graves como no graves por coronavirus, Fernando. Bueno, por lo pronto, esa es la situación.
Puebla poco a poco va reduciendo, poco a poco, aunque no hay que confiarnos, porque 885 contagios son casi un promedio de 300 diarios, ¿no? Digo, unos días más, otros menos, pero son 300 contagios diarios, que no nos dice que podemos echar las campanas al vuelo y que más bien hay que cuidarnos. En las fotografías del fin de semana en los centros comerciales, estás hablando de que hay gente que hizo cola para entrar a los estacionamientos de más de una o dos horas, así, de ese tamaño. Pero nada para espantarse, así está, es la realidad, y la gente verdaderamente ya quería salir. Llenó los centros comerciales, pero no los llenó, porque realmente ahí sí se mantuvo el control del no más del 30%. Pero donde sí se hubo mucha gente fue en los parques. La gente salió a pasear, la gente salió a hacer ejercicio, en fin, muchas cosas que no estaba haciendo, lo hizo este fin de semana. Bien por todos ellos, pero bien si tienen cuidado, si van protegidos precisamente ellos y las personas que están a su alrededor. Eso es lo más importante. Y precisamente, platícanos, porque hoy el gobernador habló del tema, explicó muy claramente el tema de el semáforo naranja, sí, pero no cambian las condiciones del semáforo rojo que tuvimos hasta el día de ayer. Cuéntanos, Aure. Pues efectivamente, estando en semáforo naranja alto, el gobernador confirmó este día que está en duda seguir con la reactivación económica actual y la planeación para iniciar una segunda etapa de esta reapertura comercial que se contemplaba, pues sería más amplia o de mayor alcance. Indicó que se espera a este viernes 21 de agosto para medir el comportamiento que se tenga de la curva de contagio, contando entre 10 y 15 días a partir de que se dio la reactivación el pasado 7 de agosto, para definir si se da la continuidad o marcha atrás a la reapertura de negocios. Aclaró que el estar en semáforo naranja alto no implica que los negocios pueden abrir en su totalidad, y mucho menos que la estrategia estatal de reactivación económica pues llegue a cambiar o modificarse. A tiempo reconoció que llegar a la segunda etapa de reactivación será difícil, precisamente debido a que durante el fin de semana recibió numerosos reportes sobre aglomeraciones importantes en centros comerciales y establecimientos, así como tiendas departamentales, sin que ninguno fuera cerrado por 3 horas, por lo que solicitó saber cuántos lugares se habían sido cerrados precisamente bajo ese decreto que él mismo estipuló hace unos días, y bueno, y como lo ordena esta misma indicación, a lo que el propio secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, reconoció que sí se confirmó este mal comportamiento, pero ninguno se fue aplicado pues el cierre de 3 horas, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver hasta dónde llegamos en todo este tema, pero ya empezó la reactivación económica, la gente no abrió el domingo, la verdad es que se notó, la mayor actividad fue la del sábado en comercios y centros comerciales, en el Centro Histórico en Club Oso hubo operativos para que tampoco se instalaran los comerciantes informales, y bueno, pues el asunto, vamos a ver hasta dónde llega, pero es muy importante que la ciudadanía entienda que el hecho de que cambie de rojo a naranja no es semáforo verde, las cosas no han cambiado, los riesgos siguen ahí y solamente hay que tener prevención para evitarlo, precisamente para no tener que padecer o sufrir por esta enfermedad. Así es que es muy, muy importante todo lo que se haga. Y precisamente hablando del tema, cuéntanos, la presidenta municipal habló, y es que concretamente en Puebla, Aure, Puebla es uno de los estados, una de las regiones, Puebla, ciudad capital, es la ciudad donde más casos de contagio se han dado, incluso por arriba de Iztapalapa, que es un cabildo que tiene que ver con precisamente una delegación, o como le llaman ahora, cabildo de la Ciudad de México. Vamos, platícanos qué es lo que dice la presidenta municipal, Claudia Rivera. Así es, les comento que al tener Puebla capital por arriba de 16,000 contagios y más de 1,600 muertes por coronavirus, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco pidió a las familias a no confundirse, toda vez que a partir de esta semana, pues por disposición federal, el semáforo está en color naranja, más no en verde, lo que implica seguir en confinamiento para evitar un rebrote en la capital. Tras 9 días de haber iniciado la reactivación económica, reconoció que tanto los comercios como los consumidores deben de seguir respetando las medidas sanitarias.
ya que en la prevención pues deben entrarle todos y todas, al ser la única forma de mantener sin contagios a más familias de la capital. Por su parte, el secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, confirmó que al igual que este domingo no se permitió la instalación de ambulantes en el centro histórico, lo que resta de la emergencia sanitaria, estando aún en naranja, se continuará con los operativos precisamente pues para evitar la instalación de estos comerciantes informales. Y bajo este contexto, Galindo expuso que a la fecha se han realizado 224 operativos para mantener a 11 tianguis inactivos hasta por 2 semanas. Además, se han suspendido 92 eventos de aglomeraciones. De estos, 8 pues fueron bailes en vía pública y 11 fiestas particulares, Fernando. Bueno, pues ahí están las acciones del ayuntamiento para evitar precisamente que la gente no se confíe, que la gente sepa que hay restricciones y que hay cosas precisamente que se tienen que hacer. Así es que vamos a ver hasta dónde llega todo esto. Por lo pronto, así está la situación y vamos a ver qué más sucede con todo este asunto, pero seguimos. Semáforo naranja sí, pero con todas las restricciones que había, sí hay reactivación económica, pero no habrá ampliación, ni tampoco abrirán cines, teatros, antros, nada de eso. Sigue la restricción con horarios definidos y con cierres también definidos, y vamos a ver hasta dónde llegamos, porque depende mucho también de cómo actúe la ciudadanía poblana. Muchísimas gracias, Aure. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque el día de hoy ya empezaron actividades universidades, la UAP ya tiene... todos sus alumnos empezaron hoy con el curso preuniversitario, pero en general ya hay clases en la universidad, ya los maestros están yendo a sus salones o desde sus casas a dar la clase, y también están los alumnos pues, muy pendientes y muy atentos, ya están recibiendo las clases, e incluso hubo un mensaje del rector Alfonso Esparza. Te escuchamos, Silvino, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Como bien lo mencionas, en este nuevo ciclo, el rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, anunció que la próxima semana pondrá a consideración del Consejo Universitario una propuesta que va a favorecer a estudiantes y maestros para mejorar el aprendizaje de forma virtual. A través de su cuenta de Twitter, el rector dijo que la pandemia ha obligado a todos a ser creativos para continuar aprendiendo. Por ello, la iniciativa que impulsará es para afrontar de una mejor manera este nuevo ciclo. Asimismo, dio la bienvenida a los estudiantes que este 17 de agosto empezaron sus clases en línea. Dijo que es necesario poner atención en cada uno de sus cursos, pues la pandemia marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. Escuchemos parte de lo que mencionaba el rector. De que no todos han contado con las mismas condiciones para adaptarse a esta nueva circunstancia. En la próxima semana pondré a consideración del Honorable Consejo Universitario una propuesta que coadyuve a que tanto estudiantes como docentes puedan afrontar de una mejor manera este nuevo ciclo virtual. Por todo esto, los meses que vienen, aprovechen a cada profesor, aprovechen cada lección, hagan la suya, aprovechen cada instante, adueñense de su futuro, aprendan, supérense, porque los necesitamos fuertes, resistentes, mejores. Comentarte que el rector señaló que durante el confinamiento se aprendieron cosas que nadie podrá enseñar, como la convivencia con uno mismo y buscar nuevas alternativas a problemáticas que se viven cotidianamente. Destacó que la sociedad necesita una generación sin miedo, que sepa mirar al futuro sin esperar que alguien más encuentre la solución a sus adversidades. ¿Hasta qué informe, Fernando? Bueno, por lo pronto, en la UAP ya están en clases, ya están todos los alumnos, los del preuniversitario, que son los de nuevo ingreso, que se aceptaron a todos, y también los de los semestres que ya te estaban trabajando. Así es que ese asunto, vamos a ver cómo sigue. Y por cierto, también la UPAEP hoy reinició sus actividades a distancia. Cuéntanos. Quiero comentarte que también este mismo lunes inició clases LOPAEP, y durante la primera cátedra, el rector de LOPAEP, Emilio José Baños, dijo que los universitarios deben afrontar las problemáticas de la pandemia con valentía y realismo. En el acto protocolario, el rector destacó que la UPAEP tiene el principal objetivo de crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, ya que se vive una crisis inédita. Indicó que la emergencia sanitaria es un reto que llama a la acción a las grandes organizaciones internacionales y a los gobiernos de las naciones. Agregó que un acontecimiento como este marcará a toda la humanidad.
Sin embargo, cada sector lo vivirá de forma diferente. Por ello, esta nueva generación de estudiantes está llamada a ser los protagonistas de la transformación social. Comentó que los momentos de crisis son un acto revelador de lo que es la sociedad. Por ello, se necesitan jóvenes con más empatía y con mayor cercanía a la sociedad. Hasta aquí el informe. Bien. Bueno, pues ya están de vuelta a clases los universitarios. La Ibero también tiene clases. La UDLAP, hasta donde entiendo, ellos hoy empiezan sus inscripciones y van a clases el día 24. La Anáhuac ya también está en clases el día de hoy. En fin, las universidades ya empezaron y ya empezaron una semana antes. Normalmente siempre van antes que el sistema básico, primarias y secundarias. Oye, por cierto, el día de ayer el secretario Esteban Moctezuma dio a conocer ya formalmente los horarios de las clases por televisión. ¿Tienes ahí los datos o en tu siguiente participación nos das exactamente para que los papás sepan cuántas horas tendrán que pasar sus niños de jardín, de niños, primaria y secundaria frente al televisor? ¿Te parece? Sí, en el siguiente bloque te informo de manera detallada cuáles son los horarios y en qué momento pues los padres deben tener toda esta información detallada para no perderse ninguna clase. Bueno, invitamos a los papás a que estén pendientes, a los niños y jóvenes también, para que escuchen precisamente esta información de mi compañero Silvino Cuate. Muchísimas gracias, Silvino. Claro, estamos al pendiente. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Vamos con mi compañera Paola Aroche Atlixco. Definitivamente no habrá el Atlixcayotontli, que es una ceremonia en septiembre con la que arranca todo el tema del güey Atlixcayot. Paola, te escuchamos. Muy buenas tardes, y sí, efectivamente este año y por el tema de la pandemia, los integrantes de la Asociación Atlixcayotontli tomaron la decisión de cancelar esta fiesta, es la fiesta chica del municipio de Atlixco, debido a que aún no se cuentan con los con todo este tema de salud para llevar a cabo esta fiesta. Fue mediante las redes sociales que la asociación encabezada por Minerva Esquiabón, presidenta, dijo que será para el próximo 6 de septiembre que se lanzará un documental en donde se mostrará cómo es que se vive la fiesta de los danzantes que año con año están participando en el municipio de Atlixco. Hay que recordar que sería el 6 de septiembre, el primer domingo de ese mes, cuando se realizaría en el Netotiloyan o la Plaza de la Danza allá en el Cerro de San Miguel, pues esta fiesta, previo obviamente al convite que se realizaría de este domingo que viene al siguiente, iniciando en lo que es el Parque del Ahuehuete y recorriendo las principales calles del municipio, haciendo la invitación a prácticamente todos los atlixquenses y visitantes para asistir a este evento. En este último domingo del mes de agosto se llevaría a cabo este convite, que recorre las principales calles del municipio y sobre todo las iglesias, pero pues desafortunadamente no se realizará. Será en punto de las 10 de la mañana, mediante su página de Facebook, Atlixcayotontli, que se presentará este documental, así lo dio a conocer Minerva Esquiabón, quien es presidenta pues de esta asociación en estos próximos 3 años. Pues es una lástima que no se lleve a cabo, pero sabemos todos que es por la emergencia sanitaria. La salud, sin duda, es lo primero. Muchísimas gracias, Paola. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Y son las 2 de la tarde con 18 minutos. Una pausa, regresamos. Hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia. O por internet, www.lodehoy.com.mx. En CEUNI, no dejes pasar el tiempo. Los cambios son oportunidades para nuevas alternativas. Prepárate con el compromiso de triunfar. Conócenos. Facebook e Instagram. CEUNI Puebla. 130-1421, 237-1124. En CEUNI, seguro. Escúchanos en Spotify. Búscanos como LDH Noticias. Antes de hacer un examen. ¿Ya estamos todos? Falta Mariana. En este regreso a clases aprendemos a ser mejores. Encuentra en Coppel, la app y coppel.com, mochilas, laptops y calzado deportivo para que tu inicio sea el mejor. Además, por cada $650 de compras, participas por una de las notebooks, mochilas o dinero electrónico. Mejora tu vida. Coppel.
Aunque hace un año cambió la marcación telefónica, hasta ahora, si marcabas como antes, todavía podías comunicarte. Pero a partir de este 3 de agosto, todas las llamadas que hagas dentro del país a teléfonos fijos y móviles solo podrán completarse si marcas 10 dígitos. Es decir, la clave de larga distancia y el número local. Los prefijos 01, 044 y 045 ya no se usan. Actualiza tu directorio telefónico. Ya marcamos a 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias. Amigo Kit es lo mejor para regresar a clases. Estrena con Telcel tus marcas favoritas como Samsung, Alcatel, Oppo, Motorola, Xiaomi, Hisense y ZTE. Recibirás regalos y promociones. Aprende con las redes sociales sin límite de Telcel. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Consulta términos y condiciones en telcel.com. Aplican restricciones. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado. Bien, regresamos. Todos los lunes está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus Puebla, y consultor en marketing digital. Y como siempre, Jorge Coronel nos tiene información importante. Y este día en Puebla Tecnológica nos informa sobre los ataques usando las plataformas de streaming. Jorge, muy buenas tardes. Amigos de lo de hoy, como siempre, un placer saludarles a través de este espacio. Y hoy queremos hablar de los ciberataques que han tenido como medio de atracción o de gancho las plataformas de video streaming y las series, plataformas como Netflix, plataformas como Hulu, plataformas como Disney Plus o inclusive Apple TV Plus. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues recientemente la empresa Kaspersky reveló en un estudio desde el año pasado hasta abril de este año que gracias a la tendiente crecimiento de la popularidad de los servicios de streaming de video, esto también ha creado un área de oportunidad para que los hackers ataquen a usuarios o busquen a robar datos a los usuarios a través de estos elementos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, normalmente lo que buscan hacer es lanzar sitios fake a través de espacios, plataformas digitales, correos electrónicos, en donde emulan ser parte de la plataforma, insisto, de Netflix, de Disney Plus o cualquier otra plataforma de video streaming, y entonces capturar los datos de las personas. Y se señala en este estudio que en este periodo de enero de 2019 a abril del 2020, 5,577 usuarios quedaron expuestos a diversas amenazas mientras intentaron acceder a plataformas de video streaming por medios no oficiales. Y aquí este es el punto importante. Usted acceda, sea muy cuidadoso y acceda solo por las vías oficiales, por la aplicación oficial, por el sitio web específicamente desarrollado por la empresa que ofrece estos servicios. Nada de ir a correos o a publicidad que te ofrecen descuentos o accesos gratuitos. Hay que ser muy cuidadosos con esta información. Y reportaba también este estudio, según Kaspersky, que Netflix fue la plataforma más utilizada como gancho por los ciberdelincuentes y la serie más utilizada para crear ganchos y robar los datos de los usuarios, o que quedara expuesta su seguridad en estas plataformas, fue The Mandalorian, que es esta serie pues del universo Star Wars que se transmite a través de Disney Plus, y que otras series también como Stranger Things, Sex Education y Orange is the New Black son las que han sido más utilizadas, o contenidos de estas herramientas han sido más utilizadas para poder atraer y generar estos ataques a la seguridad, ¿no? Insisto, se logró exponer a 4,502 usuarios después de un total de 18,947 intentos registrados en este lapso de 16 meses de los que ya hablábamos. Así que bueno, sea por favor muy cuidadoso con seguridad, con su seguridad, con sus contraseñas, con a través de qué dispositivos y de qué páginas accedemos a nuestros servicios. Y recuerde, algunos de estos
anuncios que suenan muy maravillosos, pues en realidad lo que tienen son espacios para robar sus datos. Algunos inclusive son troyanos distribuidos, es decir, es software malicioso, anuncios maliciosos que buscan robar sus datos y bueno, ponen en peligro sin duda la seguridad y además ese rastreo de las acciones de los usuarios en línea, es decir, esta huella digital la están observando y están utilizando los datos de la mejor manera para estos ciberdelincuentes. Así que sea muy cuidadoso, por favor, con dónde y cómo accede a estas plataformas de video streaming con sus servicios. Amén de que, bueno, pues ahora son un 16% más caros en México. Recuerde que a partir de julio se paga este impuesto que sin duda fue transferido a los usuarios aquí en México. Bueno, esto es lo que tenemos hoy en lo de hoy. Así que nos escuchamos la próxima. Gracias. Bien, pues ahí está. Muchas gracias, Jorge Luis Coronel. Muchas gracias por esta información. Y hay que tener cuidado con las plataformas. Netflix fue la que más casos tuvo. Y es que mandan correos en los cuales uno se engancha pensando que le van a regalar algo, a decir algo, pero realmente lo que están robando son sus datos. Y con ello, bueno, pues pueden meter a sus tarjetas o pueden sacar dinero de forma ilegal generando precisamente fraudes a través de la red. Y ahora que hay mucha gente que lo está haciendo, pues que no tiene otra cosa, que está haciéndolo desde la casa o donde estén confinados, pues es todavía más delicado. Vámonos con más información. Alma Méndez, cuéntanos, hoy el diputado Alejandro Carvajal informó de la reasignación de más recursos del presupuesto de egresos de la Federación. ¿Cómo va a estar? Porque pareciera que a Puebla no llega nada. Cuéntanos, Alma. Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Del Odio. Pues como bien comentas, el diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo informó que se logró reasignar mayor recurso al presupuesto de egresos de la Federación 2020. Mencionó que de enero a junio en los rubros de salud, educación y comunicaciones y transportes, a pesar de la crisis económica debido a la pandemia del coronavirus. Resaltó que los programas sociales de salud y educación serán una prioridad para la Federación en la asignación de mayores recursos para el próximo año. Reconoció que el presupuesto para los proyectos de infraestructura sufrirá una disminución considerable. Efectivamente, comentó que para Puebla, bueno, pues ya cuenta con sus propios recursos, sin embargo, obviamente, dice que va a haber una disminución, pero es mínima. Y bueno, pues comentarte que en otro orden de ideas, Alejandro Carvajal reiteró que estar en contra de la consulta abierta, pues calificó como una aberración jurídica y violación a los estatutos, pues empañarían un clima democrático para Oye, el partido de Morena. Estás hablando y bueno, pues de Morena. Aseguró que los militantes son los únicos que pueden decidir y quién los representa, y dijo que sería una intromisión a la historia del partido que rompería con la legalidad del instituto político en pretender que las personas externas decidan sobre los propios dirigentes partidistas. La información, Fernando. Estás hablando de Morena, es que nunca dijiste el partido, pero entiendo que Alejandro Carvajal es diputado de Morena y él está haciendo un pronunciamiento. Bueno, tenemos dos notas de él, el asunto del presupuesto, que bueno, que los rubros de salud, educación y comunicaciones y transportes va a haber dinero para terminar el año. Y en el caso de Morena, concretamente, Alejandro Carvajal reitera no estar en contra de la consulta abierta. Todo indica, tienen unos cuantos días para que Morena tiene de aquí, estamos hablando que hoy es día 17, estás hablando de que tiene 14 días para que hubiera nuevo cambio de dirigente. Como no se va a dar antes del 1 de septiembre, va a quedarse el actual dirigente estatal, el nacional, con su comité, y lo mismo va a pasar en los estados. Así es que se ve muy complicado que haya elección de consejeros distritales, estatales y luego los nacionales para elegir al Comité Ejecutivo Nacional, por lo cual el interino, Alfonso Ramírez Cuellar, se va a mantener. Oye, y pasando a otros temas, el coordinador de Morena, precisamente en el Congreso local, habló de la recomendación, bueno, no de la recomendación, sino del juicio contra la Ley Estatal de Educación que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos el viernes pasado, según se informó. Cuéntanos.
Es comentarte que, bueno, pues como bien dices, Gabriel Ministro Medina y el presidente del Congreso señaló que la impugnación que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Ley de Educación son cuestiones de procedimiento de 6 artículos referentes a la educación indígena e inclusiva. Esto después de la presidenta Rosario Piedra Ibarra a nivel nacional impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación diversas disposiciones de la Ley de Educación aprobadas en el mes de mayo, pues por el Congreso de Puebla. El presidente del Congreso expresó que este recurso no tiene nada que ver con aquellos artículos que acusaron eran inconstitucionales y que pretendieron modificar los legisladores del Partido Acción Nacional. Sin embargo, dijo que estarían al pendiente del resolutivo y que acatarán lo que les marque la ley. La información, Fernando. Bueno, tienen les dieron un plazo, la Corte les dio un plazo para que entreguen toda la información al Congreso local y, bueno, pues ahí es, concretamente son 9 artículos los que impugna la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque considera que son anticonstitucionales, que no respetan los derechos humanos. ¿Concretamente de qué grupos? De la gente con discapacidad y de los pueblos indígenas. Ese es el tema. No tiene nada, nada que ver con la impugnación de la oposición, de panistas, perredistas y de algunos diputados del PRI. Nada que ver con eso. Tiene que ver concretamente sobre temas de derechos humanos de indígenas, que en Puebla hay 8 etnias, y también estás hablando de la gente con discapacidad. Muchas gracias, Alma. Y vamos al pendiente, Fernando. Y vamos rápidamente, gracias. Vamos rápidamente con mi compañera Aure Navarro para que nos hable de que la fiesta es la fiesta y el grito se va a celebrar en Palacio Municipal, en el Zócalo de Puebla. Cuéntanos, ya es acuerdo de Luis Miguel Barbosa, gobernador, y de Claudia Rivera, presidenta municipal. Les comento que producto de la primera reunión que se dio entre el gobierno municipal y estatal, se ha dispuesto a respetar que el grito de independencia se realice desde Palacio Municipal, abriendo la posibilidad de que los poblanos vean juntos a Claudia Rivera Vivanco y Luis Miguel Barbosa Huerta esa noche. En ruedas de prensa virtuales por separado, tanto el gobernador como el edil confirmaron que las reuniones para planear la agenda patria seguirán en curso y llevan un avance ya importante, toda vez que la intención es lograr que los poblanos pues puedan presenciar espectáculos de altura todo el mes patrio. Sin dar mayores detalles, Vivanco adelantó que de acuerdo al protocolo se utilizaría la plancha del Zócalo como parte de esta actividad, por lo que se están analizando ya tanto la estrategia de seguridad como de prevención al estar en contingencia sanitaria por COVID-19. Si bien el gobernador reconoció que él no estuvo presente en la primera reunión donde asistió a la el viernes pasado, pues indicó que siguen firmes las disposiciones de realizar el grito de independencia la noche del 15 de septiembre y, bueno, también se mantiene suspendido el desfile para el 16, Fernando. Bueno, finalmente es de políticos maduros esto. No pueden ser amigos, no pueden, pero en todo caso, lo cortés no quita lo valiente, y tanto el gobernador Luis Miguel Barbosa y la presidenta Claudia Rivera, que son del mismo partido de Morena, asumieron que en esta fiesta, que es de los poblanos, no de ellos, se va a llevar a cabo donde tradicionalmente se realiza. El grito va a ser ahí, en el balcón principal del Palacio Municipal. Rápidamente, bueno, que más adelante regresamos porque traes más notas, Aure, volvemos contigo más adelante. Y vamos rápidamente con mi compañero Silvino Cuate para que nos hable de los chiles en nogada. Silvino, ¿qué dice la Canirac? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mencionarte que tras el regreso a las actividades comerciales, los productores de chile en nogada están logrando desplazar el 20% de sus productos, así lo informó la presidenta de Canirac, Olga Méndez Juárez. A través de una reunión virtual que tuvo con Vanessa Barón, titular de la Secretaría de Turismo, Olga Méndez dijo que el 80% de los ingredientes que se utilizan para este platillo provienen del campo. Por ello, es necesario el consumo local para incentivar la economía. En la intervención de la Secretaría de Turismo, dijo que al solo quedar un mes para que termine la temporada de chiles en nogada, en próximos días presentará su plan para reactivar la economía, el cual tiene como objetivo la atracción de turismo a Puebla. Además, se contempla una aplicación presupuestal para eventos en la Ciudad de México y otros estados. La secretaria dijo que la dependencia a su cargo cuenta con recursos para la difusión turística en la que se pretende incluir a los pueblos mágicos. Y para finalizar, la presidenta de Canirac dijo que se hizo un estudio con datos de Google,
donde se detectó que hay estados que están mucho más interesados en el consumo de chile en nogada, los cuales son Aguascalientes, Quintana Roo, Guanajuato, Coahuila y Campeche. Por ello se buscará vender chiles en nogada en otros estados. Hasta aquí el informe. Es una buena opción, ¿eh? La verdad es que el chile en nogada es un gran platillo, porque no solamente es el chile poblano, es el relleno del chile poblano que lleva frutas de la temporada, por eso solamente se da a finales de julio y hasta mediados de septiembre, es de temporada, y agosto es el mes más importante de venta de chiles en nogada o de producción de chiles en nogada, y luego la exquisita salsa de nuez, ¿no? Que es la nogada con la cual se baña y que sin duda lo hace un platillo extraordinario. Yo creo que eso es lo que los poblanos tenemos y de lo que estamos muy orgullosos. Muchas gracias, Silvino. Buena tarde. Son las 2 de la tarde con 34 minutos. Hacemos una breve pausa y regresamos porque hay mucha información. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. En CEUNI no estás solo. La distancia a tus metas está cada vez más cerca. Mantén firme el propósito con el compromiso de continuar estudiando. Conócenos. Facebook e Instagram. CEUNI Puebla. 130-1421. 237-1124. En CEUNI, seguro. Quedarnos en casa es la forma más segura para evitar el COVID-19. Pero ha sido un peligro para algunas niñas, jóvenes y mujeres. Si tú o alguien que conoces lo vive, denuncia al 911. Es momento de sumarnos para eliminar las violencias y garantizar el derecho a una vida libre y segura para todas en el país. Construyamos unidas y unidos una nueva normalidad sin violencias de género. ONU Mujeres. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Tu INE te entiende. Tu derecho a identificarte es esencial. Por eso, si tu INE venció el 1 de enero de 2020 y no la renovaste, hemos ampliado su vigencia hasta el 1 de septiembre de 2020 para que puedas usarla como medio de identificación oficial y realizar los trámites que necesites ante instituciones públicas y privadas. Infórmate en INETEL 800-433-2000. Contamos todas, contamos todos. INE. Amarillo, azul, blanco. Combina de color a tu paso y enamórate de tus espacios con color gratis de Comex. Compra dos colores y te regalamos el tercero. Además, llévalos con tu tarjeta bancaria a 3 y 6 meses sin intereses. Así de fácil con color gratis. Solo en Comex. Vigencia el 31 de agosto del 2020. Consulta bases en tienda. Estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Bien, regresamos. Mi compañera Aure tiene más información. Cuéntanos, hay muchas notas pendientes de última hora que se han dado, Aure Navarro. Concretamente está lo de Tepeaca, pero hay más información, te escuchamos. Les comento que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco dijo que a partir de este lunes y lo que resta del 2020, el servicio que prestarán las grúas adquiridas ya por el Ayuntamiento de Puebla, por arrastre y salvamento vehicular, será gratuito para los poblanos. Para tener la capacidad de atención, la autoridad municipal invirtió 25.9 millones de pesos para adquirir precisamente 15 vehículos policiales marca Ford, unidades que fueron ya adaptadas como grúas de arrastre y salvamento. Y que bueno, para tener este servicio gratuito, los poblanos podrán llamar al 911. La Secretaría de Seguridad Municipal señaló que las 15 unidades fueron divididas, 8 para las colonias y juntas auxiliares ubicadas al norte de la ciudad, así como del centro histórico, mientras que las 7 restantes atenderán a las colonias o los llamados ubicadas al sur de la capital, Fernando. Bueno, pues así es que, entonces, habrá gratis es este el tema, el acuerdo al que anunció hoy Claudia Rivera, el servicio para prestar grúas para arrastre y salvamento vehicular,
será gratuito para los poblanos ante fallas mecánicas o choques, es lo que se dijo el día de hoy, ¿no? Así es que esto, ¿hasta cuándo va a ser? ¿O ya es permanentemente? Aplica a partir de este día y estará vigente esa medida lo que resta del año. Lo que resta del año, para que la gente sepa y para que no nos sorprendan, al conductor por falla mecánica o por choque, gratis el arrastre de las grúas, determinó la presidenta municipal, esto en la capital. Hay más notas. El día de hoy el gobernador habló del asunto Tepeaca, de la violencia en Tepeaca, que pues es foco rojo. Pues efectivamente, tras confirmar que el gobierno del estado no prevé tomar el control del municipio de Tepeaca, pues el gobernador reconoció que la limpia de delincuentes en esta zona se está llevando a cabo. Incluso mencionó que pues hay bandas que, para evitar ser detenidas, ya migran a lugares como Acajete. Sostuvo que la limpia en Tepeaca sigue vigente, además de ser encabezada por elementos de la Guardia Nacional, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General del estado. Y es que a raíz de esto confirmó que en las últimas horas fueron detenidos 8 personas por haber incurrido en diversos delitos, mientras que otros más, pues para impedir ser detenidos, como mencionaba, migraron a otras demarcaciones como Acajete y otros municipios aledaños de esa parte del estado de Puebla. Y bueno, ya en otro tema, a unas horas de que venza el plazo para que la empresa Volkswagen y el sindicato de trabajadores lleguen a un acuerdo salarial, pues el gobernador sostuvo que no duda en que habrá un buen arreglo entre ambas partes. Reiteró que es un asunto en que en tanto la Secretaría de Economía Estatal, así como la Secretaría del Trabajo, pues han venido a entendiendo a fin de conocer también el avance de las negociaciones entre el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Volkswagen y la empresa, Fernando. Bueno, así es que en este caso queda muy claro. Hay trabajo atento, es una negociación que se lleva en la Ciudad de México, que le corresponde a autoridad federal. El gobierno de Puebla solamente está atento, espera un acuerdo. El emplazamiento a huelga vence el día de mañana a las 11 horas. Si no llegaran a un acuerdo, se colocarían puntualmente las banderas rojinegras en la planta automotriz Volkswagen, pero hay confianza de las partes y de los gobiernos de que lleguen pronto a un acuerdo, lo que podría suceder en cualquier momento, desde hoy hasta mañana. Me imagino que antes de las 10 de la mañana tendrían que tener ya un punto de acuerdo los trabajadores. Los trabajadores han dicho que privilegian la estabilidad. Oye, y tenemos algo más, Aure. Hasta aquí la información, Fernando. Muchas gracias. Buenas tardes. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez, que tiene más noticias. Te escuchamos, Alma. Gracias, Fernando. Pues comentarte que el diputado federal Fernando Manzanilla Prieto presenta ante la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades educativas federales a implementar acciones de inclusión, capacitación y coordinación en el marco de inicio en modalidad a distancia del ciclo escolar 2020-2021, donde propone impulsar una gran alianza por la educación entre padres de familia y maestros para compensar las deficiencias propias del modelo educativo vía radio y televisión. En este sentido, su propuesta incluye, en primera instancia, que en este ciclo escolar que empieza se consideren estrategias alternativas de educación para sectores vulnerables con necesidades de educación especial, es decir, para niños con alguna discapacidad, adultos mayores o niños que no hablan español. Además, el exhorto propone aprovechar este ciclo escolar para ir avanzando en una estrategia de conectividad y dotación de equipos para que lo más pronto posible todos los estudiantes de educación básica y media superior tengan acceso a internet y equipos de cómputo. La información, Fernando. Bueno, por lo pronto es lo que se está planteando el diputado Fernando Manzanilla, diputado federal poblano, por aquí, por uno de los distritos de la capital, concretamente el suroriente. ¿Qué más tenemos? Comentarte, Fernando, que esta tarde la exprista Adela Cerezo Bautista, Juan Manuel Vega Rayet y Germán Sierra Sánchez rechazaron haber intentado chantajear al dirigente estatal para obtener una candidatura para el 2021 o por haber sido sacados de la nómina del partido. Sierra Sánchez subrayó que su decisión estuvo sustentada a no sentirse identificado con la dirigencia nacional y estatal porque están amañados los estatutos para poder manipular al partido y poder negociar beneficios personales para su grupo político. Señaló al secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, Javier Cacique Zárate, de negociar todo y lamentó que estén viendo al PRI como una franquicia para repartirse las candidaturas. La información, Fernando. Caliente el pleito entre los priistas, ¿no? Porque además Néstor Camarillo dijo que lo estaban tratando de chantajear, pero ya dijeron ellos, ¿chantaje de qué?
Además, ellos son periodistas de largos años, con muchas posiciones, y la verdad es que pues, no están de acuerdo con que este personaje sea el nuevo dirigente estatal del PRI, y acusaron a los oaxaqueños, así le llaman a Javier Cacique, que es oaxaqueño, y a José Murat, que son los que están manejando el partido y manejan al campechano presidente nacional del PRAN, Alito Moreno, que le dicen AMLito, por algo será. Muchas gracias. ¿Hay algo más o con eso tenemos la información? Sí, y por último, Fernando, comentarte que este lunes se dio a conocer un video del integrante de la Coordinadora Estatal del Partido de Trabajo, Ceferino Martínez Rodríguez, incurriendo una conducta que podría encuadrarse en el concepto de violencia política de género, lo que podría derivar en una sanción económica para su partido político conforme a las recientes reformas de la ley electoral. Comentarte que en dicho video se escucha al petista asegurar que desgraciadamente en las próximas elecciones tendrán que caminar con mujeres candidatas. Y el texto dice lo siguiente: en este momento no podemos presumir mucho, sí, porque podemos pasar 20, 30 o 50 candidaturas, pero si todos hombres no tenemos nada, porque desgraciadamente hoy de manera horizontal tenemos que caminar con nuestras compañeras mujeres. Finalizó la información, Fernando. Bueno, pues ahí vamos a ver si hay sanción, ¿no? Lamenta mucho que haya más candidatas mujeres, pero es la ley. Muchísimas gracias. Y le comento que un video difundido en YouTube muestra una entrega de dinero en efectivo que sería parte de los presuntos sobornos que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, afirma haber entregado a representantes del Senado entre 2013 y 2014. Rafael Carabeo Opengo, exsecretario técnico del Senado y mencionado en los testimonios de Lozoya, aparece en el video recibiendo bolsas de billetes que presuntamente formaron parte de los sobornos de la Odebrecht al director de Petróleos Mexicanos. El video fue subido a un perfil de YouTube a nombre de Juan Jesús Lozoya, que coincide con el nombre del hermano del exdirector de Pemex. Aquí se ve cómo se recibe dinero para contratos con Pemex, dice la leyenda que acompañó el video subido el domingo 16 de agosto. Así es que empiezan a aparecer los videos de los sobornos. Y vámonos a la Mixteca Poblana con mi compañero Uriel Mendoza. Te escuchamos, Uriel. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Para compartirte lo que se ha generado aquí en la zona sur del estado de Puebla, en dos municipios. Compartimos, el primero de los casos fue asesinado de varios tiros en diferentes partes del cuerpo, un masculino que, bueno, encontraron al interior de un local en la plaza ganadera de este lunes en Izúcar de Matamoros. Esta se ubica en la carretera internacional a Oaxaca, entre el crucero Amaxaco y el módulo de la Policía Federal. Cabe mencionar que dentro de las primeras investigaciones se desprende que este personaje, pues, es llamado como La Momia, ingresó a un conocido local denominado La Oficina, lugar donde, bueno, minutos después escucharon una serie de detonaciones y a un hombre salir del lugar conocido. Ese punto llegaron a agentes de la Policía Municipal, Vialidad, quienes, bueno, acordonaron el lugar para evitar modificar la escena del crimen. Sin embargo, hasta este momento, pues, se desconocen los motivos del ataque. Existe hermetismo entre la gente y, por supuesto, los ganaderos, ya que aún continúa la jornada. Sin embargo, pues, saben de la inseguridad que se vive aquí en Izúcar de Matamoros. En el segundo de los casos, la persona fue identificada ahora en el municipio de Chietla, Leobardo Galeno López, de 36 años de edad, conocido como El Chiquis. Fue asesinado a tiros por sujetos desconocidos, esto al interior del mercado Benito Juárez, durante la noche del día domingo 16 de agosto. Cabe mencionar que, de acuerdo a la investigación, esta persona, hoy occiso, esperaba su turno en un puesto de hamburguesas. Cuando llegan, es sorprendido por dos personajes que le disparan en más de tres ocasiones ante la presencia de decenas de testigos. Al ver esto, bueno, pues ahí los testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y fue así como, después de varios minutos, llegaron paramédicos para revisar a la víctima. Sin embargo, pues a los pocos minutos, este, de manera oficial, perdió la vida. Bueno, gracias y muy buenas tardes, Uriel. Hasta luego, Fernando. Contribuyendo a tu economía, lo de hoy, noticias y el chalán de la central, te regalan una despensa. Danos tu recomendación en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 22 23 23 7583 con tu nombre completo, tu dirección, y el chalán te va a llevar la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa, así es que en este momento regalamos la despensa de todos los días y vámonos con información de Paola Aroche en Atlixco, porque pues los malvivientes están tomando ya un parque emblemático de aquella ciudad para dormir, por lo menos, ¿no? Y hacen otras cosas. Cuéntanos, Paola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, el Parque de la Rotonda, ubicado en la colonia Álvaro Obregón, aquí en Atlixco, se ha convertido en un dormitorio de vagabundos y guarida de algunos maleantes. Esto a pesar de los trabajos que se ha hecho por parte de administraciones pasadas y de los mismos colonos. Este parque, hay que recordarlo, fue construido en 1934 y a pesar de ser uno de los más antiguos, pues no recibe el mantenimiento que debería, ya que cualquier día de la semana se puede ver durmiendo en las bancas de este lugar a personas totalmente alcoholizadas y algunos de ellos pues hasta drogados. Asimismo, algunos vecinos pues han dicho a este medio de comunicación que pues en algún momento se llegó a ejercer la prostitución. En la administración pasada, encabezada por José Luis Galeas y Berras, invirtieron más de $1,000,000 en la remodelación de este Parque de la Rotonda, que consistía en la colocación de alumbrado público, la colocación de banquetas, piso, el mantenimiento de la fuente, pero al término de esta, pues desafortunadamente se pudo ver que las cosas seguían prácticamente igual, porque fue dañada la bomba de la fuente que se colocó la bomba en este lugar para darle más vista. Desafortunadamente, y a pesar de los trabajos que se han hecho por parte de los colonos, pues esta situación continúa, sigue estando muy sucio, sigue siendo dormitorio de algunos vagabundos, y pues no hay persona todavía que pueda darle solución a este problema. Pues ojalá y se la den pronto. Muchas gracias. Buenas tardes. Hacemos una pausa, regresamos con la parte final del programa. Lo de hoy es estar bien informado. Desconectes. En breve regresamos. En CEUNI estamos más cerca de ti, cumpliendo con las expectativas que necesitas para integrarte al futuro. CEUNI Plantel Puebla te ofrece animación y arte digital, comunicación y periodismo, Facebook e Instagram. CEUNI Puebla 130-1421. En CEUNI, seguro. Suscríbete a las notificaciones de lodehoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. En estos tiempos de incertidumbre, alivio es estar informados. Si tienes síntomas de COVID-19, llama al 911 o al 800-420-5782. Ahí te ayudarán a detectar los síntomas. Te brindarán asesoría médica y la localización de los hospitales cercanos a ti. Llama, infórmate y cuídate. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina. Acuerden un código de alerta. Prepara una mochila de emergencia. Llama al 911. Iniciativa Spotlight. Programa puesto en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas en alianza con el Gobierno de México. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como @LDHNoticias. Amigo Kit es lo mejor para regresar a clases. Estrena con Telcel tus marcas favoritas como Samsung, Alcatel, Oppo, Motorola, Xiaomi, Hisense y ZTE. Recibirás regalos y promociones. Aprende con las redes sociales sin límite de Telcel. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Consulta términos y condiciones en telcel.com. Aplican restricciones. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Bien, regresamos. Vámonos con Silvino Cuate. Cuéntanos, Silvino, el tema de las clases y los horarios de la televisión. Es importante para que los papás y los alumnos sepan. Ayer lo dio a conocer el secretario Esteban Moctezuma. Te escuchamos. Claro, como bien lo mencionas, este domingo el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dio a conocer los horarios que serán utilizados para el nuevo ciclo escolar. Los canales serán los siguientes: el 3.2 de Imagen Televisión, 5.2 de Televisa, 6.3 de Grupo Multimedia, 7.3 de TV Azteca y los públicos 11.2 del Instituto Politécnico Nacional y el 14.2 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México. Comentarte que las clases de preescolar se transmitirán en tres diferentes horarios, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, es el primero, en los canales 11.2 y 5.2. El segundo es a las de 15 a 16 horas, en los canales 3.2, y el último, que es de las 17 horas y media a las 18 horas y media, que será en el 10.2. Para las clases de primaria serán transmitidas a través de los canales 11.2, 5.2, 7.3 y 10.2.
De igual forma se van a dividir en diferentes clases, en diferentes horarios, perdón. Cada grado tendrá un horario diferente. Sin embargo, en general serán de 11 de la mañana a 1 de la tarde. En tanto, para primaria, las clases de educación secundaria, se usarán los penales 3.2, 6.3, y los horarios también se van a dividir de acuerdo al grado escolar. En el primero es a las 16 a 19 horas, y el segundo es de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Y finalmente, las clases para los bachilleratos serán en el canal 14.2 canal 14.2 de Ingenio TV y el 6.3 de Milenio. Las clases de igual forma se van a dividir de acuerdo a sus grados, pero en general serán de 8 de la mañana a 12 de la tarde y por último de 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿Hasta qué dispone, Fernando? A ver, son 3 horas diarias para los niveles, ¿no? Para primaria, secundaria. O sea, los niños deberán estar 3 horas frente al televisor. ¿Así está, estimado? Así es. Esas se van a dividir de acuerdo al grado, pero también habrá la misma transmisión, se va a repetir en la siguiente hora, para que si en caso de que el niño no pudo tomarlo a esa hora, se pueda repetir. Por ello se repiten ya muy tarde, que son, por lo general, empiezan a las 6 de la tarde las repeticiones, para que los niños puedan volver a retomar la clase que se hayan perdido, si despertaron tarde o cualquier otra actividad que les impidió llegar a tiempo a la clase. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Y vámonos rápidamente con mi compañera Luz María, que está allá en Tehuacán, donde la gente de Ajalpan se está manifestando. Está verdaderamente caliente el tema de que en el fin de semana quisieron linchar y quemar a policías ministeriales que llevaban a cabo el cateo a 4 propiedades del expresidente municipal. Te escucho, Luz María. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, los radioescuchas de lo de hoy. Bueno, pues aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla, familiares de Nayeli Salvador, hija del edil de Ajalpan y de Itac N, este último empleado de ellos en apoyo, en este momento tienen cerrada un aproximado de 60 personas la avenida López Mateos, arteria principal de Tehuacán. Según versiones de los familiares, piden que los liberen o que les digan dónde los tienen. Supuestamente fueron detenidos el sábado pasado junto con 11 personas más por los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y la FITAI. Esto durante el cateo que realizaron en propiedad de el edil Ignacio Salvador. Así también argumentaron que de lo contrario, de hacer caso omiso por parte de las autoridades, pedirán el apoyo a los habitantes de Cocholico y las demás comunidades y no abrirán la circulación hasta que tengan alguna respuesta. Esto es parte de las actividades que se están viviendo aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla. Fernando, regreso contigo. Muy buenas tardes. Bueno, y además hay que decirlo, que están utilizando como escudos a madres y niños, a mamás y niños, a mujeres y niños, en un asunto muy, muy delicado, muy lo que está pasando allá en Ajalpan, precisamente donde se supone que detuvieron a la hija del presidente municipal, que está con licencia, pero ese asunto no está resuelto, así es que estaremos atentos. Muchas gracias, Luz María Sayas. Muy buenas tardes. Los deportes. Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Paco Herrera? Muchas notas, mucha información de todo lo que ocurrió en este fin de semana. Te escuchamos. Buenas tardes, Fernando. Bueno, pues fue una mala semana para los equipos de fútbol del Puebla. Por su parte, los Camoteros perdieron el viernes contra Pachuca, cuando Ismael Sosa, que entró en la parte complementaria, marcó de penal el único tanto del encuentro, partido que dio inicio a la jornada 5 del torneo Guardianes 2020. Al final, Puebla se queda con 7 unidades, se queda en séptimo lugar de la tabla general y sigue sin poder ganar en casa. También arrancó la Liga Femenil y ayer Puebla Femenil, las franjitas, visitaron a las Rayadas de Monterrey y perdieron por marcador de 3-2. En otros partidos de la Liga MX, hablando de la varonil, Víctor Manuel Bucetich debutó al frente de las Chivas y consiguió la victoria de 2-1 frente al Atlético de San Luis. Cruz Azul regresó a la senda del triunfo y mantiene su buen ritmo al vencer 3-2 al FC Juárez. Y las Águilas del América ayer se llevaron una goleada bastante fuerte en el cierre de la fecha dominical contra el Querétaro al perder 4-1, aunque siguen de líderes. Humillados como el Barcelona, ¿no? Bueno, Paco. Sí. Bueno, entonces, que humillaron al América como humillaron al Barcelona por el Bayern Múnich, ¿no?
Sí, en la Champions cerraron los cuartos de final, nos quedamos nosotros en el noticiero con que la goleada iba al medio tiempo 4-1, bueno, terminaron 8-2, la peor goleada en la historia del Barcelona, y esto llevó a la confirmación hoy de algo que ya sabía, el cese del técnico Quique Setién y una renovación completa en el Barcelona. Van a salir muchos jugadores, se habla de que Lionel Messi quiere salir del equipo si es que no hay una renovación, y ya se empieza a especular quién puede ser el próximo entrenador del equipo. Se habla de Ronald Koeman, que dirige a la selección de Holanda y que fue un ícono del Barcelona, un defensa central que ganó con ellos su primera Copa de Europa. Hay que esperar. En otro holandés, resultado, ¿no? Importante, la gran sorpresa de la jornada fue cuando el Lyon de Francia venció 3-1 al Manchester City y se metió a las semifinales. En este momento se están jugando las semifinales de la Europa League, del otro torneo europeo. Ayer Sevilla se metió a la final al ganarle 2-1 al Manchester United, y en este momento está al medio tiempo, el Inter de Milán le gana 1-0 al Shakhtar. Bueno, pues seguramente va a ser Inter-Sevilla, pero bueno, los equipos modestos, modestos entre comillas, han dado de qué hablar y han roto todos los pronósticos. Checo Pérez, ¿le fue bien ayer en España? Sí, ayer regresó Checo Pérez después de haber estado en cuarentena por el COVID. Se disputó el Gran Premio de España, se impuso de nueva cuenta el británico Lewis Hamilton de Mercedes para ganar su cuarto triunfo de la temporada en 6 pruebas disputadas, y Checo tuvo una muy buena carrera, terminó en cuarto lugar, pero por una penalización por no respetar una bandera azul, lo bajaron a quinto lugar, pero bueno, un muy buen resultado del mexicano en su regreso a la Fórmula 1. Tiene buen coche, estuvo muy bien en la calificación, sí. Y bueno, esperamos que este sea el año en que próximamente se meta de nueva cuenta al podio. Bueno, te dejamos para que termines de ver el partido de la Copa Europea. Muchísimas gracias. Hasta mañana, Fernando. Bueno, y le comento nada más brevemente. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana que está dispuesto a que si la vacuna rusa es efectiva, él será el primer mexicano que se la ponga. Lo que el presidente le urge es que empiecen a aplicarse las vacunas lo más rápido posible, ya sea la inglesa de AstraZeneca o bien una rusa, una china o una estadounidense. Dijo que lo más importante es que empiece la vacunación en México. Gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos mañana en punto de las 2 de la tarde. Que tenga buena tarde. Estamos en semáforo amarillo, pero hay que cuidarnos como si fuera rojo. Tómelo en cuenta. Hasta mañana. Gracias. Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como @LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.